sin rojas. Campo de juego, por favor. Gracias, Jorge. Estamos con el entrenador de Deportivo Maldonado, Fabián Coito. Bueno, Fabián, una victoria que costó, pero al final pudo hacerse. Buenas noches. Sí, estaba claro que no iba a ser fácil. Veníamos con el objetivo de llevarnos los 3 puntos, pero había que jugar un partido muy duro en una cancha difícil, primer partido del campeonato. Y bueno, tal cual lo imaginábamos, fue duro. Yo creo que tuvimos momentos muy buenos del partido que creo que justificaron llevarnos los 3 puntos. ¿Coincidís que esos mejores momentos del equipo se dieron sobre todo en el primer tiempo? Yo creo que hicimos un buen primer tiempo. En el segundo ellos arrancaron mucho más agresivos, tapando más arriba, nos cortaron la salida de juego, nos costó conectar con los delanteros un poquito. Con los cambios creo que volvimos a recuperar el balón. Nos faltó en la zona de finalización tener un poquito más de precisión, de puntería, porque tuvimos algunas chances bastante propicias que podríamos haber concretado y haber marcado una diferencia mayor. El tema de los cambios, sobre todo los dos primeros que hacés, la salida de Alfaro y la de Toledo, ¿se debieron al tema del trámite del partido o estaban condicionados por las tarjetas amarillas? Bueno, ellos estaban recargando mucho sobre aquel sector. Agustín estaba con amarilla, lo cual daba la posibilidad de que frente a un foul nos quedáramos con un jugador menos. Tenemos a Diego Romero, que es un jugador de altísimo nivel también, son muy parejos, no había por qué arriesgar en ese sentido. Y el cambio de Hernán, que con un cambio hacíamos dos, pasábamos a Edu a ayudar sobre el sector que ellos estaban sobrecargando el juego, y Tomás nos daba pierna fresca, tiene mucha posesión de balón, liberábamos un poco a Maxi en cuanto a la búsqueda para el nexo con los delanteros, y creo que lo logramos. Tomás hizo un muy buen partido. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias, buenas noches. Ahí estaba la palabra de Fabián Coito.